Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo un videojuego colombiano, un videojuego colombiano que dentro de poquito se estrena 20 de octubre del 2023. Este juego se llama Logicubes o Logicubos y es un juego desarrollado por Indie Level Studio y también por One Drew Games. Aquí en Steam dice que Logicubes es un fascinante juego de aventura puzzle. Descubre un encantador universo que se tambalea al borde de la oscuridad. Acompaña a Whis en una travesía junto a nuevos amigos, resolviendo complicados acertijos y despertando al gran arquitecto para salvar el cubeverse de la eterna, no sé, ¿de la eterna qué? ¿De la eterna oscuridad, asumo? Sí. Sí, de la eterna oscuridad, creo que es. Que crece constantemente tragándose todo. Pues no, suena muy chévere. Dice que con la ayuda de astucia y tus capacidades resolutivas revela formas creativas de solucionar los puzzles. Y con la ayuda de tus nuevos compañeros y habilidades, revisita esos mundos y encuentra formas diferentes de solucionar y avanzar. Ok, ya con eso el juego nos dice: hay rejugabilidad. No solo es juega, pasa de nivel, sino hay rejugabilidad. Vas a encontrar nuevas formas de resolverlos con las habilidades que te vamos a ir más adelante. Va a ir dando más adelante. Entonces, eso es lo que tenemos. Vamos a ver de qué, cómo jugar Logicubes. Parece que no lo puedo jugar con control. No, es con mouse. Entonces, vamos a jugarlo por el momento así con mouse. Los personajes se mueven por tu. Bueno, no puede leer el mensaje. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, esto va por munditos, un camino. Camino y cada, al parecer, cada nivel va a tener ciertas cantidades de acertijos o de puzzles, ¿no? Por ejemplo, acá son 0,6, 0,10. Puede que así lo entienda, ¿no? Pero pues, aquí dice 0 de 4. Entonces comencemos con este a ver qué pasa. Curioso personaje, ¿no? Es como un mago, podríamos decir, porque, pero con cabeza de libro. O en verdad ni siquiera es una persona, es básicamente es un libro. Es que acá todos son como cosas. Y tienen forma, pues, humana, llamémoslo así, ¿no? Antropomórficos son. Dice Whis, que es el protagonista. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres tú? ¿Por qué no puedo moverme? Lo encadenó, ¿no? Tranquilízate, Whis. Yo soy Crono, el vocero del arquitecto. Ok, Crono, de razón que tiene como un relojito. Es increíble, eso indica que las leyendas son ciertas. Crono, ¿me puedes decir? ¿Qué me hiciste? Solo he detenido tu tiempo para que me prestaras atención. Te regresaré a la normalidad. Ah, ok. Esa es la forma en que él detiene el tiempo, llamémoslo así. Wow, debo estar soñando. ¿Cómo es posible que seas real y que estés acá conmigo? Pero, ¿por qué has venido hasta aquí? Está hermoso, está hermoso, está hermoso. Porque justo en este instante eres a quien necesito. Eres a quien este cubeverso necesita. Me gusta el hecho de la palabra cubeverso. Jeje, casi me lo creo. No me hagas reír, Crono. Yo no tengo nada especial. Al igual que todos los que vivimos acá, somos simples seres sin propósitos. Desde que la oscuridad inició, solo tratamos de sobrevivir y hacer nuestras vidas. ¿Para qué me necesitaría un ser como tú? Uy, acá nos pusimos un poco filosóficos. Solo esta frase da para ya analizar el juego también desde una perspectiva filosófica y hasta psicológica, ¿no? Esto te lo contaré todo, pero primero quiero ver si estás a la altura de esta misión especial. Así que empecemos por esto. Ah, ok, lo vamos a poner a poner a prueba a Whis. Bueno, Whis, no me decepciones. ¡Wow! Eres sorprendente. ¿En dónde estamos ahora? Estamos en un espacio que yo he creado. Acá aprenderás lo necesario para esta delicada misión. Ok, tutorial. ¿A qué te refieres? Observa. Me gusta el diseño de Whis. El de Crono también está bonito, pero me gusta que Whis tiene mucho más detalles. No sé si se dan cuenta, yo siento que Whis tiene más detalles. El libro, los bordes del libro, como esos bordes dorados, las páginas abiertas, el trajecito con su corbatín y ese pañuelo, no sé cómo se llama ese pañuelo que corre aquí, su camisa, su chaleco azul, pero con esos bordes, ese decorado, ese bordado dorado. Sus manos separadas, pero que pues, las tiene obviamente con sus guantes, su pantalón, o sea, tiene muchos más detalles. Este es un portal que abre dimensiones a los planetas del Cuboverso. Quiero que lo abras. Para hacerlo, oprime el botón que está brillando. O sea, esto es emocionante, por supuesto que lo haré.
Me gusta tu actitud, Wiz. Mira, abajo está el plan de acción. Cada vez que selecciones una acción, esta se agregará al plan. Cuando hayas terminado, presiona el botón resaltado para iniciar la secuencia. Pero cuidado, si la secuencia que planeaste no te permite alcanzar tu objetivo, presiona reiniciar y ajusta tus planes. Ah, bueno, ya estoy entendiendo un poquito. Creo que no entendí el todo, jeje, pero lo intentaré. Ok, lo que yo veo es que él tiene como una barra de acciones. Y por ejemplo, acá nos dan solo dos acciones para hacer. O sea, debemos, llamémoslo, llenar esta barra con solo a dos acciones. ¿O no? A ver. Ah, no, aquí me salen las acciones que yo puedo hacer y esta barra de abajo se va llenando con esas acciones. La idea es que el encadenamiento de todas las acciones que yo elija a la final me lleven al objetivo que yo quiero y después le doy play, ejecuto esa acción. Entonces la acción era que usara este teletransportador. Ay, ya se lo tiró, ya lo dañó, miren. Uy, ese Whis tiene manitas pesadas, ¿no? Antes de empezar, toma esto. Es que una cartita es como que un... Ah, la primera habilidad, creo. Ok. Lo puedo reparar. Es increíble. ¿Cómo es posible que yo haya logrado esto? Tú tienes enormes habilidades, Whis. Yo solo te he ayudado a despertar esa confianza en ti. Cuando vuelvas al Cubeverso, podrás viajar a otros planetas sin ningún problema. Pero ¿por qué me ayudas, Crono? ¿Qué es lo que necesitas que haga? Definitivamente eres muy inquieto. Justo lo que esperaba de ti, Whis. Atraviesa ese portal y te mostraré algo increíble. Vamos a ver, Whis. Quiero ver, quiero ver. Observa esto. Estos son los qubits de la creación. Qubits. Es un buen juego de palabras. De como cubitos. Q bits, pero acá bits se refiere pues a esto del código binario, ¿no? Pero el juego de palabras formaría la palabra como cubitos, como qubits. Ok, estos son los qubits de la creación. Le pertenecían al arquitecto y deberás recolectarlos. Ah, miren, hay un objetivo. Son 10 en total y se encuentran dispersos por todo el cubeverso. ¡Wow! Me gusta el diseño de esos cositos. Wow, son maravillosos, pero aunque pueda abrir portales, no creo que sea capaz de llevar a cabo esta misión. A ese Whis no confía en sí mismo, le falta una visita al psicólogo, una mejora en la autoestima. Veo que aún dudas de ti, Whis, no te preocupes por eso, yo te enseñaré a moverte por otros mundos y te guiaré en cualquier cosa que necesites. Crono es ese apoyo que todos necesitamos. ¿De verdad, Crono? Así es. Pero primero vamos a empezar por lo más básico. Camina hacia adelante y abre el portal. Muy bien, ahora es otro portal. Pero hay una gran diferencia. En el anterior teníamos el portal en el siguiente cubo anexo al personaje. Aquí tenemos que primero movernos hacia adelante y después activar portal. Es lo que yo les decía, aquí nos van a salir como nuestra serie de habilidades y acá las encadenamos según lo que vayamos buscando hasta lograr el objetivo. A ver, ejecutemos movimiento hacia adelante y activar el portal. ¡Ay, una maravilla! Jeje, esto es muy emocionante, pero ¿por qué no lo haces tú mismo? Así, Whis. Whis, Whis, por favor, haz amigos. No tengo el poder que tú tienes. Yo solo conozco sobre el arquitecto en las leyendas de mis libros, pero tú estuviste ahí presente cuando todo se creó. Mi labor es acompañar y servir de guía a aquel que está llamado a despertar al arquitecto. Me parece bien. Con tu ayuda, sé que podré lograrlo. Ahora, ¿cómo tengo esos qubits? Debes recorrer distintos planetas para encontrarlos, aunque aún debes pulir más tus habilidades. De acuerdo, ¿qué debo hacer? Quiero que aprendas a girar y abrir el portal. Ok, acá por ejemplo estamos de lado. Entonces giramos. Abrimos portal y ejecutamos. A ver, gira. Exacto. ¿Ven? Esa es la idea, como usar todos los movimientos de tal forma que todos sean acordes a lo que buscamos para que se pueda transportar o mover entre estos planetas de cubo. Lo estás haciendo muy bien. Solo nos falta un detalle más antes de comenzar tu viaje. Pero, ¿qué pasa ahora con los planetas que se han hundido en la oscuridad? Crono. ¿Podemos salvar a los planetas que se encuentran en la oscuridad? Eso espero, pequeño Whis Lightbringer. ¿Lightbringer? No, Lightbringer.
¿Cómo se diría esa palabra ahí? Pero creo que también esto es un juego de palabras, ¿no? Like the Luz Bringer. No sé qué es Bringer. Pero por el, no sé si incluso, no sé, pero hasta sentí que era una referencia a Star Wars, no sé por qué. Pero por el momento quiero que aprendas a saltar y abras nuevamente el portal. Ahora nos dan la habilidad de saltar y después abrir portal. A ver, salta hacia adelante. Ah, verdad, ejecutar. Se nos olvida. Salto y abro portal. Listo. No, Indie Level Studio está. Está muy, muy, muy. Está pegando duro. Perfecto. Ahora podrás moverte sin ningún problema por los demás planetas. Ya quiero empezar. Deseo conocer tantos planetas como los que he leído y otros que no conozco. Tú eres Whis. Tu destino no está atado a este cuboverso. ¿Conoces mi destino, Crono? Es posible. Pero ahora no es momento de hablar de ello. Whis, como para que nos salgan con un plot twist bien tremendo al final. No sé, que Whis es el hijo del arquitecto. Alguna vaina así. Debemos poner en práctica todos los conocimientos que has obtenido hasta ahora. Yo sé que puedes hacerlo. Claro que sí. Póngamelo. Bueno, listo. Muévase un cubo adelante. Después gire. ¿Cómo ahí sería un giro? Hacia la izquierda. Claro, sí, giro hacia la izquierda. Salto y activo cubo. Listo, activo portal, perdón. A ver, hacia adelante un paso, giro hacia la izquierda, salto y activo el portal. ¿Ven? Es acciones encadenadas que bien hechas pues nos llevan a poder resolver los puzzles. Lo hice, Crono, lo hice. Tienes el potencial necesario para esta delicada misión. Ahora te regresaré a tu casa. Listo. Pequeño Lightbringer. Ay, esa palabrita, Lightbringer. Ahora puedes comenzar tu viaje. Mira, abre este portal y te llevaré al primer planeta. Yo iré preparando todo para la llegada a él. Ok, a ver. Oye, Crono. Se ha ido. Esto ha sido muy emocionante. Ahora a recolectar los qubits y conocer al arquitecto. Listo. A ver. ¡Wow! ¡Ah, qué chévere! ¡Hay transparencia! ¡Hay transparencia! ¡Ay! Podemos girar el. ¡Uf! Dios mío, señores. ¡Qué belleza! Se pusieron ustedes muy. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Quiero probar esto. ¿Esto para qué sirve? Creo que. ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Disponible después de reiniciar la secuencia? ¿Ah, eso son como qué? ¿Como pistas o algo? Yo creo que son pistas. Y esto es que como la cantidad de pasos que debo dar o que recomiendan, bueno, pues aquí solo todo es moverse hacia adelante. Uno, dos, tres y activo portal. Creo que ese sería el paso para este. A ver, vamos a ver. Uno, dos, tres, activo portal. Y adiosito, mijitos. Primera tarea hecha. Adiós. Si te vi, no me acuerdo. Y lo hice en cuatro acciones, que era lo sugerido. Dice que óptimos eran cuatro, o sea que incluso no solo eran la menor cantidad de acciones, sino las más adecuadas, la cantidad adecuadas. Siguiente. Listo. Quiero ver qué pasa. Ah, bueno, ya entendí. Entonces, en verdad, los mundos que nos dan aquí son 10. Y en estos 10, cada uno tienes una cantidad de pasos máximos o sugeridos. Óptimos, llamémoslo así. Ah, no, esto está muy bueno. O sea que en la demo vamos a poder jugar esos 10 primeros munditos. La musiquita me gusta. Es muy tranquilita, ¿no? Creo que es perfecta para un juego de puzzles, ¿no? No te afana, no te dice, oye, apúrate. Bueno, ¿qué es lo que primero debemos hacer acá? Aparte, me puedo acercar. Lo chévere del juego es que me puedo acercar, me puedo alejar. Siento que para acercarme. Sí necesito muchos giros para acercarme, pero ojalá después encuentren una forma como de que uno se acerque más, o no sé si con las flechas uno se puede acercar más rápido. No. Bueno, a ver, primero que todo tenemos un salto, hacemos un salto hacia arriba. Después otro salto hacia arriba. Después ahí giramos hacia nuestra derecha. Después saltamos. Después saltamos. Después giramos hacia nuestra derecha.
y ahí activamos el cubo. Vamos a ver si nos funciona. Salto, salto, giro hacia la derecha, salto, giro a la derecha y activo. Mijitos, ¿qué les dije? ¿Qué les dije, mijitos? Claro que sí, somos unos cracks. Vamos a ver. Todo juego de puzzles comienza así, como que tú te sientes, uff, no, yo puedo. Estoy haciendo todo óptimo, voy a hacer los logros. ¿No? Me pasaba eso con Angry Birds. De que yo al principio era fácil, claro. Uno rompía fácil las torres y se sacaba los puntos máximos. Ajá, pero a medida que iba avanzando, las cosas iban. Bueno, por ejemplo, estos cubos que tienen números que. Ahí ya empezaron las cosas a cambiar, si se dan cuenta. Siento que a veces un poquito la perspectiva es un poco cerrada. No sé cómo moverme hacia la izquierda y poder tener un poquito más de amplitud para ver esto. Bueno, va a tocar así. A ver, veo que aquí hay un coso que hice dos. ¿Dos qué? ¿Dos qué? O sea, si yo lo piso, él se mueve hacia adelante. Y se mueve dos cubos hacia adelante. Es lo que estoy entendiendo. ¿O no? Uy, me la están poniendo difícil. A ver. Me muevo hacia adelante. Una sola vez. Es que en esta creo que vamos a tener que reiniciar la secuencia. Porque, a ver, yo me muevo. ¿Y qué? ¿Cómo sé que, o sea, estoy haciendo las cosas bien? Bueno, digamos que al pisar, él se mueve dos adelante. Tun, listo, llega aquí. Tengo que moverme otro más para quedar aquí. Después giro hacia mi derecha. Camino otro más. Quedo aquí. Él se mueve uno y dos. Me deja aquí. Aquí yo saltaría. Si salto o eso me, o esto está al mismo nivel. Es que eso es lo que no puedo ver bien. Ah, sí, están al mismo nivel, entonces. En ese caso, yo solo me muevo hacia adelante. Y aquí él se sube 1, 2. Y solo lo único que hago es activar el portal. Vamos a ver si es así como yo lo opino. A ver. Él lo pisa. Sí, gira. Pisa este. Lo mueve 2. Pisa, sube. ¡Uy! Somos unos cracks. Somos unos cracks, ¿saben? Este juego está muy bonito para jugarlo, por ejemplo, en un espacio educativo. Digamos, por ejemplo, en una clase de geometría o de lógica, precisamente una clase de lógica. Me parece muy bonito. O bueno, para jugarlo con un sobrino, con un hijo. Es que está muy llamativo, la verdad. Y pues se nota que es family friendly. Listo, acá entonces. Un paso adelante. Y nos movemos dos pasitos. Y uy, acá encontramos un qubit. Acá hay un qubit. Entonces listo, tundu. Llega, camina un paso más. Después gira a la derecha. Da un paso y esto se mueve uno. A ver, esto se movería una, dos, tres, cuatro. 4. Cuando él llega aquí, necesita girarse hacia la derecha nuevamente, dar un paso hacia adelante, dar otro paso hacia adelante y se movería 1, 2, 3 cuadros. Ahí gira a la derecha, se mueve hacia adelante otra vez, que lo mueve un solo cuadro y ahí lo único que yo activaría es el portal. Vamos a ver si es así. Va. Agarro el qubit. ¡Yeah! El primer qubit. Está re feliz. Oh, este debe ser uno de los qubits del arquitecto. ¡Qué emotion! Excelente, amigo. ¿Qué es esto? El objeto está vivo, vibra. Se siente una voz que viene desde dentro. Supongo que debería acercarme más para escuchar. Ok. En el principio estaba solo. Me acompañaba la necesidad de crear. ¿Esto qué significa? Crono, este sería un buen momento para que aparecieras. ¿Dónde está cuando te necesito? Ok, parece que los qubits son fragmentos como de un mensaje del arquitecto. ¿Sí se dan cuenta?
El mensaje del qubit se sintió muy familiar. Es casi como si hubiera sido para mí. ¿Acaso estos qubits pueden sentir los deseos de uno? Todo es demasiado confuso. ¿Y si el que está solo soy yo? Ah. Bien, bueno, no lograré nada solo haciéndome preguntas. Seguramente Crono me dirá algo como: pequeño Lightbringer, la respuesta que busca te espera en tu camino. Lo mejor será avanzar. Digamos, gira, un paso, otro paso, Chun llega, gira, un paso y activamos portal. Díganme si no soy un crack. Claro que soy un crack, amigos míos. Y es Optimus, miren, para que se den cuenta. Uy, ¿qué pasó? Ya tienes tu primer qubit, revisa el inventario para verlo, ¿ok? Ah, aquí aparecen los qubits. Ay, qué chévere, los puedo mirar. Este qubit dice: en el principio estaba solo, me acompañaba la... Bueno, ok, es la frase que ahorita dijo. Listo, ¿cuál sigue? Este nivel. Wow. ¿Cómo va esta? Oh, esto está bien loco. Este nivel, ¿a qué hora subieron tanto la dificultad? Bueno, y acá nos metieron una maquinaria nueva que no entiendo cómo funciona. ¿Qué pasa con esa maquinaria? O sea, ¿qué? Salto sobre ella y ¿qué pasa? ¿What? Eso sí está un poco confuso. ¿Será que al pisarla baja un nivel? ¿O qué pasará? ¿O girará? No, yo siento más bien es que si tú la pisas, te hundes. ¿Y qué hace en el nivel de abajo? Va a tocar... Voy a poner la primera prueba antes de empezar. A ver. A ver, de un paso. ¿Qué pasó? ¿No lo dio? ¿Por qué no lo da? Ah, no es un paso, mi gente. Recuerden que no es un paso, la embarramos. Si necesitas un poco de ayuda, no dudes en llamar a Crono, pero ten cuidado, son limitados. Ok, no es ayuda, es... Primero él debe saltar. Es lo que quiero ver, si al saltar, eso se hunde, a ver. Ah, miren, cuando él salta... Cuando él salta, rebota hacia el siguiente cuadro según la dirección en la que él esté mirando. Bueno, eso es interesante. Mi pregunta es... ¿Qué va a pasar si yo piso este donde supuestamente estaría al frente del cuadro? Bueno, hay algunos que sí me dan pistas. Por ejemplo, los que yo pise muestran una línea hacia arriba que da a entender: si usted me pisa, yo subo. Entonces, yo creo, pienso, que... Es que acá sí ya nos dieron varias opciones, varios caminos. Porque, a ver, ¿qué pasa si yo giro hacia la derecha? Ay, ya no tengo mis habilidades. Ah, no. Ya entendí lo que uno puede hacer. Ok, a ver. Salto, listo. Cuando yo esté acá, giro hacia mi derecha. Me muevo un cuadrito. Ese cuadrito me va a subir. Me va a subir hasta donde me sube. Es que no veo acá bien. Ah, sí, me sube acá. ¿Qué? Sí, me deja aquí. Y yo me muevo otro cuadrito hacia adelante. Después ese cuadrito hacia adelante. Me giro. Uy, hijo de madre. Me giro hacia mi izquierda, doy un paso hacia adelante, él caería sobre esta plataforma lo impulsaría y quedaría aquí abajo. Al caer aquí abajo debe girar una y dos veces hacia su derecha y caminar 1, 2, 3, 4. Esto lo sube. Gira a la derecha. Da un paso. Gira a la derecha y da otro paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me pasé de los 11. Ay, a ver, vamos a ver. Pero vamos a ver primero si funciona.
Ahí subió, ahí pasó, ahí giró. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dio el paso hacia adelante? Ahí la embarré. Y me pasé los 11 pasos. ¡Wow! Estoy impresionado con este punto del juego porque ya nos dice, pues a ver, invéntese algo. Y qué loco, ¿sí o no? Pero a ver, un paso hacia adelante, un salto, perdón, hacia adelante. ¡Ay! Ah, es que no es un pa. Ah, esperen, si será un paso o un salto. A ver, voy a volver a hacerlo. Entonces, un salto. Giro a la derecha. Doy un paso. Doy otro paso. Giro hacia mi izquierda. Y en vez de un paso, entonces doy un salto. A ver, doy un salto. Vamos a ver qué pasa. Tan, tan, cae, gira, sube, se mueve un punto, gira y salta. Ah, sí, o sea que cuando son esas cositas, ahí es que saltar. Y acá haría 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No, sí, ahí alcanzamos a hacer los 11 pasos, amigos. A ver, miren, salta. Gira hacia la derecha. Se mueve un cubo. Se mueve otro cubo. Gira a la izquierda. Salta. Cae aquí. Entonces, un, dos giros. Un, dos, tres, cuatro pasos. Esto lo va a subir. Gira a la izquierda, da un paso, perdón, gira a la derecha y activa el cubo, el portal. Vamos a ver si sí. Va, salta, gira a su derecha, da un paso, sube, otro paso, gira a su izquierda, salta, cae, gira dos veces a la derecha, da tres, cuatro pasos, uno, dos, tres, cuatro, ahí eso lo sube, gira hacia su. Ajá, otro paso, gira y activa el cubo. Pero me pasé los pasos, hice 16 pasos. ¿Cómo sería? ¡Wow! Veo que en esta ocasión parece que yo no tengo alternativa. O sea, sí me tocaba esos 16 pasos. Pero recuerden que el juego dice que más adelante obtendremos habilidades o compañeros con los que podremos volver a jugar esos niveles para hacerlo mejor. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que el juego sí o sí invita a la rejugabilidad, a menos que solo quieras ir, pasar los pozos y ya. Bueno, vamos a este que nos propone que en 9 pasos debemos lograr el pozo. A ver, se ve sencillo, parece ser. Pero no, no, no creigo. Wow, esperen, hay que llegar al otro lado. Ah, ya, ya, ya entendí. Esto es un teletransportador. Entonces, vemos hacia dónde estamos mirando, hacia allá. Entonces, tres, dos pasos adelante, uno, dos, giro hacia mi derecha, un, dos. Con eso aparezco a este lado, pero al parecer no solo aparezco, sino que esto me va a empujar hacia allá. Entonces, cuando aparezca. Uy, hijo de madre, esperen, esperen. ¿Y en qué dirección yo aparezco? Es la cuestión. ¿En qué dirección aparezco? Porque si tun tun, tun tun, yo aparezco mirando hacia acá. Entonces, si esto me empuja, solo activaría el logicubo, el portal. Vamos a ver, sí. Tan tan, camina, se teletransporta. Esta vaina me empuja. ¿Sí me empuja? No me empuja. Entonces, ¿yo por qué activé el? No, yo pensé que. Ya entendí entonces. Ya entendí acá. Sería bueno como tener una opción un poco más completa de poder ver esto. No sé, es que a veces siento que está. Y la rueda, hay que dar muchos giros en la rueda para poder alejarse o acercarse. Pero bueno, son cositas que pronto ellos tendrán más adelante en cuenta. O bueno, ya depende de la experiencia que tengan los demás jugadores. Entonces, dos pasos adelante, giro, dos pasos.
¿Cómo es la cosa? Él queda mirando hacia, así, hacia acá. Ah, no. Automáticamente él queda mirando hacia allá. Entonces camina un, dos. Se gira a su derecha y mira el... A ver, vamos a ver si sí. Porque creo que hay algo, algo hice mal. Ah, no, sí, gira y activa el portal. Nueve pasos. Ahí están. Qué chévere porque van integrando como nuevas maquinitas, ¿no? O sea, como... teletransportadores, los que uno salta, los que se mueven una cierta cantidad de cubos hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o derecha, según cuando uno los active. Me gusta. Bueno, séptimo nivel. A ver, a ver. Ahí se debe estar escuchando incluso el sonido de mi WhatsApp, creo. No me había fijado que, el sonido de mi WhatsApp se estaría escuchando en el, juego. Esto, bueno. A ver, ¿aquí qué es? ¿Qué es esta cosita? ¿Eso es un logicubo? ¿Un qubit? No creo que sea un qubit. Pero es algo interesante. Deberíamos agarrarlo, pero no sé qué es. Y es que está re complejo. A ver, ¿dónde? Ni siquiera sé dónde es donde hay que activar el... Ah, ya, ya lo vi. Ya lo vi, ok, entonces listo. A ver, esto si yo lo piso me mueve tutu tres cuadros acá. Después me meto acá y esto me saca por donde el azul hacia donde me saca hacia acá. Al salir hacia acá, quedo apuntando hacia allá. Entonces me giro, me muevo acá. Agarro esto, sigo en el verde me transporta aquí. Y como este cubo ya está puesto acá, entonces solo camino, giro y miro esto. Pues me suena. Lo hacemos así, a ver. Entonces, un paso adelante. Entonces, este cubo me va a llevar 1, 2, 3 cubos hacia acá. Cuando ya me deje acá, giro hacia mi derecha. E ingreso al teletransportador. El teletransportador me trae aquí. Camino un cubo. Giro a mi izquierda. Camino un cubo. Giro nuevamente hacia mi izquierda. Camino un cubo. Giro hacia la derecha. Uy, no, no va a alcanzar los pasos. Me doy un paso. Esto me teletransporta, dijimos, hasta aquí. Y aquí solo camino dos pasos hacia adelante. Giro a mi derecha y activo el portal. Vamos a ver. Tun, tres pasos. Giro, entro, me teletransporto. Doy un paso hacia adelante. Un paso hacia allá. ¡Ay, no! Si se mueve esta vaina, la embarré. La embarré, la embarré. Ahí ya me tiré la... No sabía que si sí se movían los cubos. O sea, entiendo que ese cubo era, se movía un cuadrado, pero pensé que como estamos pisando la parte que no estaba con el número, no se iba a mover. Pero bueno, ya sabemos entonces. Un paso. Llega aquí. Gira a la derecha. Un paso. Aparece aquí. Mirando hacia allá, entonces lo puedo girar, dar un paso, dos pasos. Después va a aparecer aquí. Luego caminar. Uno, dos. Girar hacia su derecha y activar el portal. Vamos a ver. Sí se puede. Agarré algo, ¿sí ven? No sé qué es, pero no es un qubit, es otra cosa. Uy, lo logré en los 10 pasos. Lo logré en los 10 pasos. Sí, lo logré, qué bien. Soy un crack.
Bueno, sigue este, octavo nivel. ¡Crono! Todo perdido. ¿Qué pasa, Whis? Mira, allí hay un qubit más, pero tengo el paso bloqueado. ¿Qué puedo hacer? ¿Este es el fin de nuestra aventura? Whis, ¿eso es lo que dice tu interior? ¿Eso es lo que realmente crees? A veces no es posible conseguir inmediatamente todo lo que queremos, para eso hay que tener paciencia, ok, eso es lo que nos da a entender que a futuro, con un compañero más o con una habilidad de más, vamos a poder lograr cosas que no se pudieron recoger antes o lograrlas en los pasos que nos proponían. Tal vez necesitamos nuevas herramientas, nuevas habilidades o la ayuda de alguien más. Pero, ¿a quién puedo pedirle ayuda? ¿Todo está tan vacío? Tendremos que ir en busca de alguien que comparta tu misión. Luego volveremos a este mundo por el qubit. Voy a marcarlo para que sepamos dónde se encuentra. ¡Qué bien! Muy bien, pero antes me gustaría que me respondieras algo. Por supuesto, ¿qué sucede? ¿Crees que el despertar del arquitecto... Perdón, ¿crees que al despertar al arquitecto la oscuridad de nuestro cubeverso desaparecerá? Mi pequeño Light Bringer, eso es algo que debemos descubrir juntos. Igual tu destino va más allá de despertar al arquitecto. Ya antes me habías hablado sobre mi destino, dijiste que me contarías más sobre eso. ¿Tú conoces todo mi destino? Es algo que no puedo afirmar. Los hilos del destino se entrelazan con cada paso que das. Cada decisión que tomas permite que ese destino se moldee. Por eso no puedo afirmar o negar si conozco el resultado final. Lo que puedo decirte es que veo grandeza en tu camino. Está bien, Crono. Entiendo entonces que hay cosas que es mejor no conocerlas. Por el momento, vayamos por más aventuras. Mira, parece ser un nuevo amigo, pero aún no podemos contar con él. Será mejor regresar cuando podamos contar con su ayuda. Ok, es un personaje súper extraño, ¿no? Pero bueno. Entonces, por el momento, solo es resolver el cubo de acá, que está re loco. Re loco, se los digo, re loco, papi, re loco. A ver, ¿dónde? O sea, yo quiero saber es dónde carajos está el. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, aquí está. Necesitamos llegar primero a donde esté un transportador morado. Entonces, primero, voy al teletransportador verde. Ese me deja aquí. Ese me mueve hacia allá. Y yo podría teletransportarme hacia el azul. Ah, el azul, ¿a dónde me dejaría? Me dejaría aquí. Pero chocaría contra esta pared. Pero podría saltar, ¿no? ¿Será que sí? ¿Sí puedo saltar? Creo que la altura es demasiado para este, men, no estoy tan seguro. No, mentira, ya sé cómo lo podemos hacer, miren. Nos movemos en este, nos subimos a este cubo. Dice que nos sube 5 puestos. 1, 2, 3, 4, 5 creo que nos deja incluso aquí, aquí. Nos movemos hacia acá, este nos mueve 4 hacia allá. Después caemos aquí, nos movemos 1 y sorteamos todo esto a punta de saltos. Creo que así sería, a ver. Giramos hacia nuestra derecha, nos movemos un pasito, esto nos sube. Quedamos girados. O sea, contra. Entonces nos giramos dos veces hacia la derecha, damos un paso, damos otro paso. El 4, cuando el 4 se mueve, nos va a dejar acá, damos otro paso. Giramos. Saltamos. 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 Y damos un paso al frente y el teletransportador nos deja mirando hacia allá. Damos un solo paso y activamos el teletransportador. Vamos a ver si sí me funciona.
Giramos, giramos, dos pasos, nos mueve acá, un paso, giramos, salto, 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 un paso al frente, teletransportamos, un paso al frente y activamos el transportador. Se los dije. ¡Ay, pero nos pasamos por un paso! Hicimos 15 pasos y eran 14. Oh. Bueno. Y llegamos a qué nivel, al noveno. Wow, 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 ya estamos pegando duro. ¿Y esto qué es? ¿Un nuevo poder? Una nueva habilidad parece ser. A ver. Uy, pero ¿y esto cómo es? ¿Estos son los trampolines o qué es esto? Estos son trampolines, ¿cierto? A ver, quiero probar qué pasa si yo me muevo, a ver. Ah, mira, ellos giran al presionarlos. Ok, listo, entonces. Muevo, doy un paso. Se va a girar y me va hacia la derecha. Entonces me vuelvo hacia la izquierda, doy otro paso. Y doy otro paso. De nuevo me va a dejar mirando hacia este lado. Así que giro a la izquierda. Doy otro paso. Y, uy, ¿ahí qué pasaría? Uy, esperen, a ver. Doy un paso. Esto gira. Giro hacia la izquierda para poder pisar este. Después piso este. De nuevo, giro hacia la izquierda, piso este. Y piso este. Al pisar este, eso se va a girar hacia acá. Lo que me va a dejar, pues bien. Así que solo doy otro paso al frente, salto y activo el portal. Es como yo lo entiendo. A ver, gira. Me devuelvo. Eso, camino, gira otra vez. Giro yo. Camino, gira. Él me deja igual. Camino, salto. Que me dan un poder. ¿Qué poder es ese? Como el de... A ver, ¿qué es? Tiene un más. Como el de agregar un compañero, ¿será? No sé qué poder es, pero bueno, ahí puedo activar. Ah, ya, ya apareció Crono. ¿Qué fue eso? Se sintió muy raro. Has despertado la habilidad que necesitabas. Reclutar, se los dije, para atraer más compañeros. Ahora, cuando encontremos a tus futuros compañeros, podrás hablar con ellos y convencerlos de que se unan a tu equipo. Y con las habilidades de mis nuevos compañeros, todo será mucho más divertido. Ya los quiero encontrar. Esta aventura será mucho más emocionante cuando tengamos compañía. Listo, y ahora activa el portal, amigo mío. Lo hicimos en 10 de 10. Bueno, eso significa que ya podemos reclutar al que estaba por aquí. ¿Dónde estaba? Oiga, no, fue que me dijeron que me iban a marcar dónde estaba el Logicubo y no me hizo el favor el Crono este. Bueno, vámonos entonces a este planeta. Mira, Crono, allí hay alguien. Tal vez podamos reclutarlo. Pero es... Ah, sí, es el mismo que nos salía antes, solo que antes nos saliera la silueta. Porque también estaba pintada la cajita donde él estaba. ¡Hola! ¡Hola! Él no puede escucharte, Whis. Aún están muy lejos. Explora este planeta para acercarte a él. Así podrás hablarle y quién sabe, si le hablas de tu misión, podría unirse a ti. Sé que puedes lograrlo, pequeño Lightbringer. Nos vemos luego. Ok, o sea que la misión de acá no es abrir un portal, es reclutar un compañero. ¡Ey, Crono! Se fue el Crono. Bueno, ya se ha ido como de costumbre. De todas formas, esto es algo que debo hacer yo solo. Hay que continuar. Listo, él está aquí. Ah, y ahí está el portal detrás de él incluso. ¿Cómo llegó a él? Es curioso porque hay unos cubos... que faltan. Si ¿Sí ven que hay como unas precortes?
como de cubos que faltan, pero mi pregunta es, ¿las plantas se pueden atravesar? ¿Estas plantas qué? No, parece que sí. Pero también están estos cubos grises que no sé qué hacen. A ver, voy a pisar uno. Cuando lo piso, ¿qué pasa? Pues nada. No, nada. Parece que todo... Ah, no, no, sí. Esperen, cuando lo piso... Se activó algo, ¿cierto? No, no entiendo. Ahorita parecía como si este cubo estuviera ocupado. Pero no entiendo. Bueno, vamos a ver. Perdón. Ay, Dios mío. A ver, se supone que son solo un paso hacia adelante. Giro hacia mi derecha. Paso hacia adelante, giro a mi izquierda, 1, 2, 3, giro a mi izquierda y obtengo, lo recluto, me muevo un paso, giro a mi derecha y activo portal. Así es como lo entiendo, vamos a ver. Ah, sí, ahí lo recluté. Hola, ¿me escuchas? Ah, hola, ya voy. Es un pintor. Wow, miren, él puede... Ah, él puede hacer desaparecer cajas o no. Pero solo las que están pintadas. No, otra vez no. ¿Estás bien? ¿Sucede algo? No se dio cuenta que se le borró el bendito cajón ese. ¿Ya viste el cielo? Mira las nubes, todo pasa, hay formas y hay figuras, y más tarde habrá colores, muchos colores. ¡Qué bello cuadro! ¡Qué hermosa pintura! ¿No la escuchas? ¿Escuchar qué? ¿A la pintura? Sí, la pintura canta en colores, la pintura. No, no, ¿qué estoy diciendo? No me prestes atención. ¿Qué pasa? Me dejé llevar. Pero no me escuches, ¿quién querrá hablar con un pintor que no sabe pintar? No comprendo. Todo lo que toco desaparece. Pero eso también es una habilidad. ¿Lo crees? Por supuesto, me sorprendió mucho la forma en que llegaste hasta aquí. Esa habilidad tuya me sería muy útil. Bueno, estoy en una misión muy importante y creo que tú deberías ir conmigo. Debo despertar al arquitecto para que pueda luchar contra la oscuridad que está acabando con nuestro cubeverso. ¿Estás hablando del arquitecto? ¿El arquitecto? Hace mucho tiempo que en mí sentía un llamado. Crono lo conoce como la llama, que es algo que me impulsa a buscar algo, a crear algo. Ese algo que todavía desconozco qué es, pero que sé que lo reconoceré cuando lo vea. Y cuando vi tu increíble habilidad, supe que podríamos hacer muchas cosas juntos. Puede ser, pero ¿seguro que sí seré de ayuda? Muy seguro. ¿Cómo te llamas? Art, me llamo Art. Ah, qué chévere, le ponen nombres relacionados así como de arte. Mucho gusto, Art. Yo soy Whis Lickbringer. ¿Qué dices? ¿Me acompañas en mi aventura? Es una idea muy loca, pero ¿sabes qué? Quiero acompañarte en tu viaje. Sí, sé que en este momento es difícil creer en mi misión, pero también ten confianza que lo vas a ver todo como lo veo yo. Eso parece ser muy complicado. Claro que no, Art. Además, estoy seguro de que solo necesitas salir de acá, viajar, explorar y encontrarás una visión diferente de expresar tu arte. Eso creo. ¿Estás listo? ¡Vamos! Ahora giro y activo el portal. Sí, señores, qué habilidad tan chévere porque recuerdo que donde estaba el Logicubo había un... precisamente una caja pintada que bloqueaba el paso. ¿Listo? Wow, ¿nos abrieron otro lugar? Esperen. No, ya nos dejan, o sea, no puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme más. ¿Será que se llega a la demo? ¿O será que... Ah, nos devolvemos. Miren, aquí de pronto es donde encontramos, donde está el Logicubo. Y usamos los poderes de él. Creo que esa es como la idea.
usar los poderes de él. Ah, sí, ahora tenemos un nuevo amigo. Para usar sus habilidades, selecciona su retrato en el menú. En el panel izquierdo intenta usar algunas habilidades. Ok, a ver. Recordemos que con él usamos el teletransporta. Él utilizaríamos el teletransportador azul. Entonces, en ese caso, si nos tocaría usar el teletransportador verde, entonces nos movemos hacia adelante, giramos a la izquierda, nos movemos hacia adelante. Esto nos teletransporta a este vaino verde. Caminamos 2 cuadros. Giramos a la derecha. Nos metemos en el teletransportador azul que nos trae hasta aquí. Aquí damos un paso adelante y usamos la habilidad de este señor, que es desaparecer cubos. Después de que él desaparezca el cubo, yo agarro el qubit. Ah, no, paso, doy un paso más, 2 pasos más, agarro el qubit. Otro paso más. Giro a mi izquierda. Doy un paso más que me lleva al teletransportador morado. En el teletransportador morado doy un paso adelante y activo el portal. Así es como lo entiendo. Vamos a ver si funciona así. Vamos a ver. Se supone que nuestro amigo aquí desaparece el cubo. ¡Ay, sí! ¡Lo hicimos bien! Desaparece el cubo, yo sigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya, lo encontramos. ¿Esto que se ve arriba es uno de los qubits de los que me ha hablado Whis? Sí, es el cuarto que encontramos. ¿El cuarto? ¿Cómo que el cuarto? Yo hasta ahora voy. ¿Ese es el segundo que encuentro? ¿Ve? Bueno, digamos que tenemos cuatro. Art, ¿pasa algo? El qubit está brillando. ¿Seguro que esto es normal? Jeje, claro que sí. Incluso puedes escucharlo. ¿Qué dices si te acerca lo suficiente? ¿En serio? Yo quisiera escuchar. ¡Claro! A ver, esta vez, ¿qué frase dice? ¿Qué frase? Ah, ¿qué dice? Mis amigos le dieron fuerza a la creación. Si ven, es como una narración. Yo creo que unando todos los qubits se va a formar como una narración. Tengo la teoría de que los qubits hablan sobre el camino que estamos recorriendo y confío que contigo a mi lado seremos más fuertes. Ok, un juego que también explora un poco esto de la amistad, el trabajo colaborativo, el ver algunas habilidades como ventajas en otros contextos. Sí, porque Art dice que es malo para pintar, pero Whis ve en eso una habilidad, es decir, usted desaparece cosas, o sea, en vez de pintarlas, las hace invisibles o las desaparece, y eso es una habilidad. En serio lo crees? Por supuesto, si no fuera por ti, no habríamos conseguido este qubit. Bueno, pero tampoco fue para tanto, en realidad existen muchos otros como yo en el Cubeverso, solo que ninguno comparte mi visión y no quieren estar cerca de mí. Ya me lo imaginaba. ¿Ya sabías que no quieren estar cerca de mí? No, no es eso. Eso es lo que se me que, se hace, que hace poco me enteré que en este cubeverso también hay otros como yo. Creí que estaría solo para siempre. Pero luego me encontré con Crono y contigo, Art. Ahora me siento más feliz que antes. Pero ¿quién es Crono? Todo este tiempo has estado solo. Ah, no, entonces ya me creyó loco. Es posible que lo conozcas pronto. Él es el vocero del gran arquitecto y fue quien me dijo que debía emprender este viaje. ¿Las leyendas del gran arquitecto son reales? ¿Cómo es eso posible? Así es, Art, y creo que la razón por la cual cruzamos caminos es porque tú también tienes que cumplir una misión y encontrarlo. ¿Realmente lo piensas? Con todo el corazón. Me gusta, me gusta. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Listo, resolvamos nuestro. Ahí nos movemos un cuadrito adelante y activamos el. Oh, no, claro que sí, claro que sí. Listo. Gracias por jugar. Puedes seguir disfrutando de la demo. ¡Ay, me gané un logro a través del Cubeverso! Has dado tus primeros pasos a través del Cubeverso. ¡Ay, amigos de Indie Level! ¡Uy, acá nos dan severo spoiler! Miren el spoiler que viene acá. Otro de los compañeros que él va a encontrar en su camino.
que me da... ¡Ay, qué bonito! Ya me estoy dando cuenta de algo en el juego. Todos representan como algún tipo de arte. O eso es lo que veo. La escritura, la pintura, este sería la música. Por lo que veo, por lo que tiene unos audífonos. Y como una guitarra atrás. Sí, es una guitarra. Uy, amiguitos. No, está muy, muy bueno. Ahora entiendo por qué con lo... O sea, yo ya seguía desde hace algunos días como lo que estaban dando a conocer de Logicups. Pero esto, Indie Level Studio todavía no lanzaba una demo. Nada, nada, nada. O sea, mostraba, vamos a lanzar pronto Logicups. Ta, 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 ta. Yo, pero demo, 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 demo. Y miren, lanzaron una demito antes. Unos días antes de que el juego se estrene, recuerden, 20 de octubre del 2023 se estrena Logicups, videojuego colombiano y una maravilla, una exquisitez que demuestra también cómo todos estos estudios van evolucionando y van atreviéndose a nuevas cosas y aparte van entregando nuevos, o sea, videojuegos muy, muy pulidos, muy bonitos. Aparte que este juego yo creo que es para recomendarlo para todo el mundo. Tampoco es que te ponga cosas muy difíciles, creo que es para jugar en familia, se puede jugar solo, lo pueden jugar con sus hijos, sus sobrinos, esto está maravilloso. Así que eso les digo, amigos, disfrútenlo, jueguen la demo y compren el juego cuando salga, claro que sí. Apoyen la industria de videojuegos colombianos, nos vemos en la próxima y bye bye.